gracia, paz y misericordia para todos sus santos que están aquí y en toda la faz de la tierra. Proclamamos que Jesucristo es el Señor y no hay otro. Es el único sabio Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el que es, el que era y el que vendrá. Amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos tiene con vida, con salud. Estamos contentos y felices celebrando las fiestas al Señor. Como nos ha enseñado el Señor a través de nuestro pastor, no celebramos fechas, celebramos las obras poderosas de Dios. Y estamos aquí como un milagro, como un favor inmerecido de la abundante gracia que ha sido derramada por el Espíritu en nuestros corazones. Alguno se quería quedar en la casa, pero el Señor lo trajo para acá, ¿verdad? Qué bueno es Dios que nos trae su palabra, así lo enseña, que Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad, y Él se merece toda gloria y toda honra. Quiero darle gracias a Dios por este hermoso día. Estamos disfrutando del verano de Estados Unidos. Nosotros allá disfrutando del invierno. No, ellos, mis hermanos están disfrutando del invierno. Yo estoy disfrutando del verano acá. Saludos a mis hermanos. Mis hermanos de Chile les enviaron muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Y les mandan las gracias por cuidarnos durante todo este tiempo que estamos aquí. Quiero también bendecir la vida de mi hija, que este lunes cumplió años. Así que damos gracias al Señor que cumplió un año en un país internacional, ¿no? Así que contentos, gracias por todas las manifestaciones de amor, de aprecio y sus oraciones a favor nuestro. Quiero pedirles que abran su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 7. Segunda carta a los Corintios 11, 7. Perdón, sí, está bien. Yo abrí mal la congregación. Acá está. 11, 7. Queremos continuar hablando de esto, de las inescrutables riquezas de Jesucristo, de las cuales estamos siendo enseñados por Dios, ¿sí? No que ya lo sabemos todo, sino que estamos cada día aprendiendo. Mire, mi hermano, sea mucho o sea poco lo que sabemos, más allá de eso, lo que sabemos debemos vivirlo. No buscamos saberlo todo. Se nos va a pasar la vida entera aprendiendo, ¿sí? Pero más allá de eso, lo importante es vivir lo que uno sabe, ponerlo en práctica. No tiene ningún sentido pasar por crisis, situaciones complejas, si no aprendemos algo de ellas. En toda situación tenemos que aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque Dios es un extraordinario maestro. Siempre nos está enseñando. El Señor, por ejemplo, hizo mirar las cosas de la naturaleza. Nos dijo, aprended de la hormiga. ¿Cuántos han tenido hormigas en su casa alguna vez? Levanten la mano todos los que han tenido hormigas. ¿Y qué hacemos nosotros con las hormigas? Las erradicamos. ¿Sí? Las quemamos con una lupa cuando éramos niños, las pisoteamos. Pero Salomón dice que allí hay sabiduría. Pero ¿quién quiere aprender de una hormiga? Una hormiga puede ser nuestro maestro. Y dice, aprended de la hormiga, oh perezoso. Gracias a Dios los perezosos no vinieron esta noche. Están todos en sus casas, ¿verdad?
que aprender de la hormiga, aprender de los conejos, de las langostas, de para nosotros animales, insectos, inservibles. Pero todo lo que Dios hace no carece de propósito. Todo lo que Dios creó tiene propósito. Nada existe sin propósito. Todo existe por una razón. El hermano que está a su lado existe por un propósito, por una razón. Y eso, Dios nos tiene que abrir los ojos para ver a Cristo en esa persona. ¿Sí? Aún a nuestros enemigos. Decía un escritor de por ahí por los 60 que a veces Dios forja el carácter de sus hijos en el yunque del diablo. Hasta el diablo le tiene que servir a los propósitos a Dios. Las dificultades. A veces tenemos diferencias con nuestros hermanos. A veces no estamos de acuerdo ni con nosotros mismos. ¿A alguien le ha pasado eso? A dos, a tres nomás, el resto no. Bueno, imagínense, si no está de acuerdo con usted mismo, imagínense con los demás. Esas personas son usadas por Dios para formarnos a nosotros, formar nuestra vida, nuestro carácter. Entonces Pablo aquí está hablando de su ministerio y dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. 2 Corintios 11:7. Yo me equivoqué, no estaban mal los hermanos, yo me equivoqué al decirle primera, era segunda. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Evangelio es una buena noticia? ¿De verdad lo cree de todo corazón que el Evangelio es una buena noticia? Nunca olvidemos que el Evangelio es una buena noticia. Somos amados por Dios. Que el Señor conquiste esta noche nuestros corazones, conquiste nuestra vida para Él. Esta buena noticia nunca quedó detenida en el pasado, sino que continúa siendo una buena noticia. Cada vez que usted le habla a alguien, nosotros le hablamos a alguien de Cristo, la buena noticia sigue corriendo. Gracias a Dios damos por aquellos que nos hablaron de Cristo en algún momento. Tal vez la primera vez lo rechazamos, tal vez la primera vez hasta nos burlamos y nos reímos. Los conocí a un muchacho en la ciudad de Córdoba, Argentina, que él vivía cerca de la iglesia y no halló nada más gracioso que cuando estaban cantando los hermanos tiró un gato para adentro. Imagínense un gato volando en medio del culto. Y el Señor, usted sabe cómo es Dios, lo atrapó con su gracia y luego era el tecladista principal de esa iglesia. O sea, usted nunca, nunca diga este no, porque el perverso y el malo de hoy puede ser el profeta de mañana. Tú no sabes, yo no sé los propósitos que Dios tiene con las personas. Por eso me emocioné tanto cuando aquel muchacho pasó aquí al frente, porque hay que ser, como decía el pastor Patricio, valientes, inspirado por el Espíritu, reconocer una necesidad, reconocer una atadura, una ligadura. Porque no todo el mundo es capaz de reconocerla y enfrentarse a una congregación y que oren todos por ellos. Yo creo de todo corazón que este día Dios estableció una palabra fuerte en el corazón de ese muchacho. Tengo la certeza en mi espíritu, no exento de luchas, pero Dios ya les dio la victoria en Cristo Jesús. Por eso es importante los que están en el 24/7 que oren por ese joven. Porque es hermoso ver, hermano querido, todavía no se predica la palabra y alguien pasa al frente confesando a que Jesucristo es su Señor y que va, quiere vivir para Él. Eso ha sido una característica de esta casa.
desde el principio que yo, desde antes que yo viniera por primera vez acá, yo siempre veía eso, que la gente pasaba en medio de la adoración, terminaba la adoración y la gente pasaba al frente. Eso es una obra del Espíritu, porque nadie viene al Señor si Él no le es dado de Él. El Espíritu es el que convence. Yo hablo, pero el Espíritu es el que debe convencernos. Yo solo expongo, no puedo imponer. Por eso, mis hermanos, la cruz es el instrumento para acabar con todo lo adámico en nosotros. El que no está dispuesto a ser crucificado va a seguir viviendo, aunque venga a la congregación, va a seguir viviendo en Adán. A menos que esté dispuesto a morir. Porque la cruz es el instrumento que Dios usa para matar todas nuestras aspiraciones y deseos personalistas que fueron forjados por nuestros padres. Nuestra vana manera de vivir, dice el apóstol, fue enseñada por nuestros padres. Yo amaba a mis padres, pero ellos, según las Escrituras, me enseñaron una vana manera de vivir. La palabra vana tiene que ver con una inútil manera de vivir. Porque la única vida que Dios reconoce es la vida de Él. Y para que sea vida, la vida siempre es interna, la vida nunca es externa. Puede ser afectado por factores externos, pero la vida siempre es interna. La vida no se puede comprar. ¿Se tiene o no se tiene? Toque a su hermano, a lo mejor pregúntele si está vivo. No, pastor, pero ¿cómo no voy a estar vivo si lo estoy viendo, lo estoy escuchando? Siento. No le estoy hablando de la vida natural porque esa es evidente. La vida natural es evidente. Por algo usted se ríe, salta, canta, se emociona, llora, habla, dice, come. La vida natural es evidente. No necesita ser muy talentoso uno ni inteligente para darse cuenta que tiene vida natural, pero no estoy hablándole de esa vida, estoy hablando de la vida espiritual. Amén. Ese es otro nivel, esa es otra cosa, esa no se puede imitar. Se tiene o no se tiene. Jesús dijo esto: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué sale de los cristianos que aman a Dios y que han nacido de nuevo? ¿Qué debería constantemente salir? Adorar a Dios no debería ser algo, no debería ser algo impuesto, sino algo que fluye de la misma vida que Dios nos ha dado, que no tiene que ver con las emociones del momento. Usted sabe que hay tres tipos de música: música para la cabeza, música para el corazón y música para los pies. ¿Sí? Música para la cabeza, usted ve a Bach, Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov y otros más. ¿Sí? Hay música para el corazón, los cantantes románticos, ¿sí? De los cuales yo no conozco ninguno, ¿sí? Y usted tampoco. Y música para los pies. Yo a veces el día viernes y sábado en la noche estamos aquí en la casa y veo aquí en la esquina, es un revolú, como dicen los dominicanos, ¿verdad? ¿Ah? Y ahí están merengue y bal, y hablan y vocean y se le mueven los pies solo. Y yo le digo, quieto. Usted se ríe, pero es así. No son muy profundas las letras, pero hacen que el cuerpo reaccione, ¿verdad? Yo no sé bailar, de verdad. Mi esposa es testigo que yo no sé bailar. Cuando yo danzo se pone a llover. Soy disléxico de los pies. No sé. Por lo tanto, mi hermano, uno tiene que entender que cuando hemos nacido de nuevo, entramos en una dimensión distinta, en una dimensión diferente, desconocida para nosotros, pero es la sobrenaturalidad del Evangelio la que provoca este nuevo nacimiento en nosotros. Usted y yo no podemos discipular al viejo hombre,
No hay nada bueno en el viejo hombre. El viejo hombre hay que crucificarlo completa y totalmente. ¿Por qué? Porque nadie puede agradar a Dios con sus fuerzas naturales. Necesita nacer de nuevo. Insistiré mucho en esto de nacer de nuevo, porque hay momentos en nuestra vida que creemos que podemos hacer algo en nuestras capacidades y en nuestras habilidades para agradar el corazón de Dios. Y por eso, porque no lo logramos, vienen las frustraciones, vienen las inquietudes, las preocupaciones, los afanes por querer hacer algo, porque desde niño nos han enseñado estas cosas. Pero nadie puede agradar el corazón de Dios si no conoce a Dios. Por eso el Espíritu que está dentro de nosotros nos enseña cómo se vive una vida espiritual. Lo dije el domingo, cuando usted y yo se unió el espermio con el óvulo, entonces nacimos a este mundo natural y aprendimos a leer, a escribir, aprendimos alguna profesión, nos casamos, tuvimos hijos, y toda esa vida que traíamos naturalmente nos habilitó para funcionar en esta tierra. En la vida natural aprendimos a conducir un vehículo, aprendimos a hablar distintos idiomas, aprendimos a hacer una serie de cosas que nos habilitaron para vivir la vida natural. Pero todo eso no tiene la capacidad de vivir la vida espiritual. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, Dios se une al espíritu del hombre y crea el hombre nuevo que fue creado en Dios, para que con ese espíritu nuevo nosotros podamos adorar, bendecir, exaltar, honrar a Dios, para que podamos vivir una vida que agrade el corazón de Dios. Si usted quiere agradar a alguien, necesita conocer a ese alguien, porque si no, lo demás es un invento. Por ejemplo, cuando el esposo invita a la esposa a cenar, ¿dónde la lleva? ¿Dónde la lleva? A ninguna parte, pastor, no me saca nunca. En Chile nos reímos porque dice, mi esposo no me saca nunca, ni para los temblores. Usted tiene que entender el contexto de eso, porque en Chile tiembla mucho, ¿sí? Por lo menos, si usted quiere ir a Chile, le advierto, tiembla 100 veces al día. Por eso andamos todos temblando todo el día. Pero mire, escuche, tranquilo. Si usted ve a un chileno correr, corra. Si no, tranquilo, quédese tranquilo. Si un chileno no corre, usted tranquilo, tranquilo. Es como cuando vengo en el avión. Si el piloto se pone nervioso, hay que ponerse nervioso. Pero si el piloto está tranquilo, nosotros tranquilos. Yo recuerdo que un día venía desde Buenos Aires y de ahí quedé complicado. Yo antes no le tenía ninguna preocupación con los aviones, iba tranquilo. Pero el avión, cuando cruza de Buenos Aires o de Mendoza hacia Chile, baja en medio de la cordillera. Tú ves la cordillera alta, la ves lejos, pero de repente tú pasas por en medio de la cordillera. Porque el aeropuerto de Santiago está bien cerca de la cordillera, muy cerca. Y entonces veníamos, hermano, en ese avión, y yo me levanté para ir al baño. Y de momento, ¡fua!, se fue el avión para abajo. ¿Sí? Y yo no sabía si el avión iba para arriba o para abajo, sonaban las turbinas. Y yo decía, ¿qué pasa? Y yo estaba firmado allí, blanco como papel. No sabía para dónde iba el avión. Y de repente, así me hago el valiente y abro la puerta del baño y salgo. Y veo que vienen corriendo las azafatas y sacan debajo del asiento el, ¿cómo se llama? El salvavidas. Y yo digo, Dios mío, nos estamos cayendo, están agarrando el tema del salvavidas. Y de repente estamos cayendo al mar. Porque en el único lugar donde se usa el salvavidas es en el mar, lógicamente. Y yo dije, ¿pero cómo? Si empezaba, bajó el avión en medio de la cordillera. Y ¿sabe lo que sucedió? Que hubo una turbulencia, un vacío, y de repente salgo y veo una persona botada en el suelo.
Y claro, cuando vino el vacío, la persona, como estaba caminando, saltó y cuando cayó de vuelta, se fracturó esta pierna de tal manera que esta parte del pie para acá y esta otra para acá. Por eso la importancia de andar con cinturón de seguridad, aunque no haya turbulencia. Entonces, de ahí que yo siento que quedé afectado de este asunto. Y hermano blanco, no quería hablar. Nada, enmudecí. Una cosa es que usted esté sentado aquí escuchando esa historia chistosa, usted se puede reír, todo lo que usted quiera. Pero cuando vienen las situaciones complejas, ¿de qué nos aferramos? Yo recuerdo que venía en ese avión y yo me agarraba del asiento. Y yo decía, pero si el avión se cae, se va a caer con asiento y todo. No, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay momentos en la vida nuestra como cristiano que de la nada surge una turbulencia. ¿Y de qué echamos mano de nosotros? ¿De qué echa mano usted cuando pasamos situaciones adversas en el Evangelio? Cuando entramos en momentos de turbulencia en nuestros corazones, cuando Dios no responde una oración como nosotros esperamos, cuando Dios nos pone a esperar, cuando usted planifica de una manera y le sale todo lo contrario, cuando usted busca consejería y el consejo no es el que usted esperaba, y va en búsqueda de otro para que otro le dé otro consejo, y después busca otro para que le dé otro consejo, porque anda buscando un consejo que se adapte a su propia opinión y no a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Qué hacemos cuando las cosas no funcionan como nosotros las habíamos planificado? El apóstol dice, algunos dicen, iremos, negociaremos y volveremos. Más bien digan ustedes, si Dios quiere, si Dios lo desea, si está en el propósito de Dios, si está en el anhelo de Dios, si está en el plan perfecto de Dios, porque los caminos del Señor son perfectos. Claro, a uno lo puede predicar, pero cuando lo tiene que vivir, ahí es donde se da cuenta dónde está nuestra ancla. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad y nuestras certezas? Por eso es que nosotros tenemos que echar mano de esto que hemos estado hablando, de las inescrutables riquezas de Jesucristo, de aquellas cosas que Dios ha dejado para que nosotros podamos vivir esta clase de vida sobre la faz de la tierra. El apóstol Pedro dice que no debemos sorprendernos de las pruebas que tenemos, porque Él ya lo advirtió con anticipación. Jesús dijo, si nosotros queremos vivir la vida cristiana, vamos a vivir aflicciones. Pero confiad, dice Él, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en las obras, en el poder, en la sobrenaturalidad, de entender que Dios tiene todo bajo control. Pero a veces eso mismo se puede transformar en un eslogan en nuestras vidas. Yo sé que Dios tiene todo bajo control. Yo lo sé, pero ¿dónde lo sabemos? Entonces, todas las buenas obras que nosotros hoy día hacemos fueron creadas, preparadas en Cristo antes de la fundación del mundo. Cualquier buena obra que nosotros hagamos hoy es en Cristo. Él ya las preparó para que nosotros anduviésemos por ellas. Amén. O sea, no hay mérito en nosotros. Todo el mérito está en la persona de Jesucristo. Si estamos aquí es porque Dios lo ha provocado en nosotros, lo ha traído a la existencia. Gálatas capítulo 2. Versículo 20 dice algo poderosísimo. Este versículo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pablo dice, con Cristo estoy, no estuve, estoy. ¿Qué significa la palabra estoy? ¿En qué tiempo está?
¿Ve que lo sabemos? Estudiamos gramática. Tiempo presente. Esta noche, bienvenido a todos los crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo hablamos el domingo, el aspecto inclusivo, no solo el aspecto sustitutivo, que Cristo murió por nosotros. Cuando la próxima vez que veo una cruz por allí y alguien crucificado, diga: ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Y luego dice: ya no vivo yo. Deje que eso nos procese. Ya no vivo yo. Y ahí es un golpe al ego, una bofetada al yo, al reconocimiento, al deseo de ser aplaudido. Fíjese que estaba recordando, mientras estábamos adorando al Señor y empezó la ofrenda, recordando lo que la gente hace por un like. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Un like. Sube video en TikTok. Hay gente que en este momento está con psiquiatra porque tiene pocos likes. Usted se va a sorprender de las cosas que uno se entera. Usted ha visto estos muchachos que escalan las torres, los edificios, solo para sacarse una selfie o transmitir en vivo dónde está. Uno de estos días uno cayó al vacío. ¿Y usted qué cree que quedó de él? ¿Y por qué lo hacen? Por el deseo de ser reconocido, de ser aplaudido. Gente que se frustra porque no llega a los 100.000 likes. Y de gente que ni conoce. Yo escuchaba a un humorista en Chile decir algo bien, dentro de la broma, era una realidad. A veces los muchachos van a fiestas y hablan con los que están afuera por el celular, por el móvil, y no hablan con los que están dentro de esa fiesta. No sé si acá eso en los Estados Unidos pasa, pero en mi país pasa. No hablan con los que están, pero hablan con los que no están. Es curioso nuestra sociedad en lo que nos hemos convertido. Y a veces nos puede pasar que dentro de nuestra misma congregación somos absolutamente desconocidos. Y la pandemia hizo mucho daño con respecto a esto. Pero una cosa que también hizo la pandemia es esta: Dios probó nuestros corazones. ¿Dónde estaba nuestro corazón? ¿Quién era el centro de nuestra vida? ¿A quién nosotros servíamos? Verdaderamente. ¿Sabe? Muy pocas veces la nación tuvo tantos recursos distribuidos como en medio de la pandemia. ¿Qué hicimos con los recursos? Hoy que se quitan las ayudas, ¿de qué vivimos? El Estado no es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. El Estado no es el que provee, es Dios el que provee. Esa es su función, porque los recursos de Dios son ilimitados. Absolutamente ilimitados. Y no estoy en contra de recibir una ayuda, muy por el contrario. Pero es eso, una ayuda. Dios usa el Estado para ayudarnos, pero no dependemos del Estado. Es más, ni siquiera dependemos de nuestro trabajo. Dependemos de la bendición del Señor, de la bondad del Señor, de la generosidad de Dios. Le atribuimos a Dios toda gloria, toda honra y toda alabanza. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿dónde vive Cristo? En mí, dentro de mí. Vive su vida dentro de mí. Y como dijo el pastor Vicente, entonces ahora no soy cualquier cosa. Yo debo cuidar esa vida dentro de mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, la experiencia humana, lo vivo en la fe. ¿Cuál fe? ¿La mía? No, la fe de Él. El cual, la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe de Él. Ahí lo dice. En la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, por favor, atención a lo siguiente. No olvidemos que la doctrina sin experiencia no tiene ningún poder transformador. Podemos saber doctrinalmente todo lo correcto, pero si eso no es vida en mí, no nos va a transformar nunca. Saber algo no nos provoca cambio. Es importante saberlo, pero si no lo experimenta, es solo conocimiento. El alcohólico sabe que el alcohol le hace mal, lo sabe, pero no tiene el poder de libertarlo. Esa sabiduría, ese conocimiento no lo liberta. El drogadicto sabe que las drogas le hacen daño, pero saberlo no lo liberta. Solo el poder de Dios, una vez que uno cree y vive lo que cree, aquello que Dios ha hecho por nosotros, eso tiene el poder de transformarnos. La experiencia con Dios. Usted no habla de un Dios que en alguna parte usted leyó, habla del Dios que usted vive, del Dios que vive dentro de nosotros. Puede que usted nunca aparezca en la fotografía de algún diario importante, de alguna revista importante, pero sepa una cosa, que Dios vive dentro de usted. No importa si la gente no lo conoce, Dios lo conoce a usted. Por eso, Cristo y el Evangelio es lo mismo. Evangelio no es algo que nosotros solamente hablamos. Evangelio es algo que vivimos. Esta es una de las riquezas de que el Evangelio vive dentro de nosotros. Por eso, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que fluye desde lo interior? ¿Qué es lo que está fluyendo constantemente de nosotros? Exactamente. Los ríos de agua viva. ¿Y quién es el río de agua viva? El mismo Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos nos fue otorgado por su divina bondad. No hay mérito en nosotros, hermanos queridos. Tenemos que el Espíritu terminar de convencernos que en nosotros no hay nada bueno en nosotros mismos. Todo lo bueno viene de Dios. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva. Podemos entender las verdades como conceptos, pero nunca vivirlas. Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: soy un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No hay verdad fuera de Cristo. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Por eso, cuando le hablamos a alguien de Cristo, estamos fluyendo desde esa realidad, desde adentro, de esa verdad que vive dentro de nosotros. El Evangelio no es algo de lo que hablamos, es algo de lo que vivimos. Por eso la gente no recibe doctrinas ni conceptos. La gente recibe el fluir de la vida que fluye dentro de ti. Por eso mucha gente a veces nos dice: usted que habla bonito. Pero no somos nosotros, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es el río de Dios que comienza a saltar para vida eterna. Nosotros no predicamos una serie de conceptos, de ideas que leímos en alguna parte. Nosotros predicamos a Cristo. Ese Cristo que reside dentro de nosotros, que vive, hermano. Tenemos que salir convencidos que Cristo vive dentro de nosotros. Usted no vino a buscar a Cristo, usted lo trajo desde su casa. A menos que usted no sea cristiano, usted lo vino a buscar. Pero usted trajo a Cristo desde su casa. Y cuando se vaya, Él se va a ir con usted. Y en la hora oscura, Él estará allí.
Por eso el corazón de Pablo está escrito en este versículo, Gálatas 4:19. Mire el anhelo, el deseo que había, lo que se manifestaba en el corazón de Pablo. Aquí en este texto podemos ver el corazón de un hombre de Dios. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Este es un trabajo que está haciendo el Espíritu dentro de nosotros todos los días. Pablo mismo dice: no que yo lo haya alcanzado, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. O sea, Dios está trabajando, formándonos, forjándonos. Se está forjando Él dentro de nosotros para que Él crezca en nosotros. Yo mengüe y Él crezca. Para que cada día menos de mí y más de Dios, para que llegue un día nada de mí y todo de Dios. O sea, que la gente pueda ver en mí a Cristo. Pueda ver la manifestación de Cristo. No menos que eso. No nos debemos conformar con manifestar a veces a Cristo. No, siempre debemos tener la intención en nuestro corazón de manifestar a Cristo. De que Cristo, la gente pueda ver a Cristo en mí. Para eso Dios nos tiene que abrir los ojos. Si usted me ve en el plano natural, me va a ver un montón de fallas. Y tengo muchas más de las que usted imagina. Como muchos de ustedes me miran con misericordia, me ven mejor de lo que yo soy. Por eso Pablo dice: hijitos míos. Mire la expresión, hijitos. Hijitos, eso es el corazón de un padre que anhela que su trabajo no sea en vano, que Cristo se forme en el corazón de los creyentes. Que seamos una comunidad, que expresemos a Cristo aquí en Estados Unidos, donde quiera que Dios nos lleve. Por eso nosotros vivimos en la obra consumada de Cristo y en el poder de su resurrección. Debemos echar mano de las riquezas de Cristo. No es, la Escritura dice que no es con espada, tampoco es con ejército, es con el Espíritu del Señor. Porque nuestras capacidades son limitadas, amados. Nuestros recursos son limitados. Nuestro tiempo es limitado. Aún estamos nosotros limitados a espacio, a tiempo. Incluso estamos tan limitados que tenemos que dormir. Tenemos que comer. Tenemos que bañarnos. Estamos limitados. Pero Dios nunca está limitado. Fíjese que una de las cosas hermosas que ha sucedido, que hoy mismo nosotros estamos llegando a mucha gente, que hay más gente allá afuera que la que hay acá adentro. Y que los videos, los audios siguen viajando. Nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a llegar a las naciones. No creo que usted haya pensado que algún día usted iba a ser un predicador internacional. Y que la gente a la cual usted le ha hablado de Cristo puede andar vagando, viajando por las naciones. Los cassettes en su tiempo, los CDs, los videos viajan. La palabra hoy está puesta en la nube. Y los antiguos miran para arriba, una nube. No es donde se guarda toda la información. Y están puestos en YouTube. Usted puede ir a YouTube y escuchar cuantas veces quiera la palabra. Tiene acceso como nunca antes en la historia. Dios ha permitido que pasen cosas porque el Evangelio necesita ser llevado a toda criatura. El Evangelio necesita correr, fluir. Pablo dice: yo estoy preso en una cárcel romana, cuidado por soldados romanos. Mi cuerpo está aquí, pero el Evangelio no está preso. Pablo dice: yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Porque Él tiene una mirada absolutamente distinta. Mi hermano, mire, Jesús habla con la samaritana. Y la samaritana, Jesús le dice: dame de beber. ¿Sí? ¿Qué le dice? Le responde la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí que te dé de beber. Mire esto, dos planos distintos. La samaritana le habla de un plano absolutamente natural. Jesús le habla desde arriba, porque Jesús es de arriba. La samaritana le habla desde abajo, porque es lo que ella conoce. Es lo que ella domina. Nosotros, hermanos, no somos de la tierra. Nosotros somos de arriba. Cuando nacimos de nuevo. Por eso Pablo dice que ahora nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pablo dice que nosotros debemos mirar las cosas desde arriba, con la mentalidad nueva que nos ha sido dada por el Espíritu. Mirar la situación que yo estoy viviendo desde la perspectiva divina. La mujer dice: Señor, dame de beber. De nuevo lo manda hacia abajo. Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías. Tú le pedirías a él que te dé de beber. Lo vuelve hacia arriba, al plano espiritual. ¿Lo ve? Jesús le está hablando de otra dimensión. Ella está hablando con él desde su dimensión humana. Le está hablando desde su necesidad. Dame de beber. Y él dice: si tú me das desagua, yo no tengo necesidad de venir a buscar más agua. Otra vez, vuelvo y repito, cuando escuchamos un informe médico, ¿desde dónde escuchamos al médico? Desde nuestra experiencia natural. ¿Sí o no? Nos inquietamos, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Todas esas cosas nos inquietan, pertenecen a la vida humana. ¿Desde dónde vienen nuestros recursos? Nosotros necesitamos remontarnos, salir fuera de... Por eso Dios nos hizo nacer de nuevo, para mirar las cosas desde arriba, las situaciones personales, los momentos que vivimos, ¿desde dónde los observamos? Por eso, mi hermano, muchas veces no entendemos y seguimos hablando desde nuestra dimensión natural. Nuestra dimensión natural. Generalmente, y es ahí donde se nos ha, lamentablemente, se nos ha hecho como un corte, seguimos hablando desde el plano natural, algo que es sobrenatural. El Evangelio, por definición, es algo sobrenatural. No es mi trabajo convencer a la gente, mi trabajo es hablar. Dios toma las palabras y Él convence a las personas de la necesidad que tienen de Dios. Él es el que convence. El Espíritu Santo es el que convence de toda justicia y de toda verdad. No es mi labor cambiar a las personas, esa es tarea de Dios. Mi trabajo es predicar, anunciar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Por eso renuncia a cambiar a su esposo. Deje que Dios lo cambie. No lo entienda por otro lado. Ustedes son inteligentes. ¿Por qué muchas veces no entendemos? Vuelvo y repito, porque nosotros seguimos viviendo, hablando de nuestra forma natural. Lo mismo le ocurrió a Josué. Enviaron espías. ¿Cuál fue el informe de 10? ¿Cuál fue el informe de los 10? Es una tierra donde hay gigantes que tragan a los moradores, ¿verdad? Que tragan a los hombres. Y le dieron todo un informe negativo, ¿verdad? Y además, sí, también hay algunas cosas que, como dijo Moisés, sí, también hay. Pero lo más importante de estos 10, ¿qué era? Los gigantes. Que nosotros parecemos al lado de ellos como langostas. Ese es un informe visto con los ojos naturales, con los ojos humanos. ¿Cuál es el informe de los 2? Van a otra dimensión.
dice, vamos, tranquilo, los comeremos como a pan. Esa es otra dimensión. Comienzan, ya no empiezan a mirar las cosas con sus ojos naturales. Le enseña una visión distinta porque ellos han visto algo diferente. Lo mismo pasa con David y con Goliat. ¿Qué miraba todo el pueblo? ¿Por qué estaban todos asustados? Porque vieron la estatura, el alto. Era un hombre de guerra. Se lo dijo Saúl. Le dijo, él es el guerrero desde muchacho. Él es un luchador desde muchacho. ¿Tú qué pareces al lado de él? Todo. Mire, dice la Escritura que Saúl era el más grande de todo, el más alto. Pero estaba escondido. ¿Qué dijo David? Jehová te ha entregado en mis manos. ¿Quién es este incircunciso para que venga a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Ve, empieza a mirarlo distinto, empieza a verlo de una dimensión diferente. No se empieza a comparar él con Goliat. Él ve a la grandeza de Dios, la grandeza de aquel que le enseñó a matar osos y leones. Allá Dios lo entrenó. Nadie sabía que David mataba osos y leones. Se enteró Saúl que él desde muchacho mataba osos y leones, porque fue el proceso por el cual Dios le enseñó la dependencia. Por eso él puede escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque él no lo había leído en ninguna parte. Inspirado por el Espíritu, él escribe esas palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él empieza a ver una dimensión distinta, y a eso Dios nos está llamando, a mirar las cosas con los ojos de Dios, a mirar las cosas con la obra de Dios, con el poderío de Dios, con las inescrutables riquezas de su gracia, de su favor, de su bondad, mi amado. El mundo va de mal en peor, como nos ha enseñado nuestro pastor. Los hombres engañarán y serán engañados. Hermano, no espere tiempos mejores. Yo sé que no es una buena noticia. Los 12 espías dijeron, vamos, comeremos como a pan. No es nada, esto para Dios. ¿Qué es esto para Dios? ¿Qué es esto para Dios? ¿Qué dijeron de los 5 panes y 2 peces? ¿Qué es esto para tanto? ¿Ve? Los ojos naturales, la dimensión natural. Yo recuerdo el testimonio de un pastor que necesitaban pagar la renta y le dice al tesorero, cuente la ofrenda. Y digo, pastor, no da, no alcanza. Digo, cuéntala de nuevo. Y ahora tuvo una segunda cuenta, era más que la primera. Digo, pero igual no alcanza, pastor, cuéntala de nuevo. Y volvió una tercera cuenta y era más que la primera y la segunda. Dijo, pero no alcanza. Bueno, ya que estamos en esto, sigámoslo contando. ¿Y qué cree usted que sucedió? Cada vez que el tesorero contaba, siempre era más. ¿Sabe cuándo se detuvo? Cuando era lo justo para pagar el alquiler. Mi hermano, el maná, la nube, las codornices, la roca que daba agua, no era la meta. La meta era la tierra prometida. Esa era la provisión de Dios para que ellos alcanzaran la tierra prometida, figura de Cristo. Todo lo que Dios nos da no es una meta, es para que alcancemos el propósito. Y el propósito es que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, porque no hay gracia en que alguno, Pablo dice, hasta que todos crezcamos, maduremos, avancemos, nos desarrollemos. Porque no podemos ser eternos infantes, no podemos ser eternos niños. El síndrome de Peter Pan hay que erradicarlo de la iglesia.
Debemos crecer, madurar, cada uno a trabajar donde Dios lo puso y ser felices y alegres de haber sido considerados por Dios. Es una honra servir a Dios, amado. Es una honra, no lo tengamos en poco. No importa aquello que Dios nos haya mandado hacer, puede ser visible o invisible, pero si Dios te lo pidió, hazlo con alegría. Hechos 17:28. Recordemos este texto. Hechos 17:28. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Por eso es importante ver las cosas con los ojos del Espíritu. A ver, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva divina? ¿Cómo se ve esto que estoy enfrentando? A ver, aquí es donde tengo que echar mano de aquellas cosas que Dios ha puesto, que nos han sido enseñados, hermano. Usted y yo somos tan bendecidos, hermanos queridos, en esta casa espiritual, en una casa profética, donde Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, donde usted empieza a ver todos los mensajes de nuestro pastor allí en el internet y dice: wow, Dios mío, ¿y dónde estaba yo? Estuviste aquí adentro, pero no te acuerdas. Tanta riqueza, por eso somos más responsables. Porque al que más se le da, más se le demanda. Cuando el pastor nos hablaba del 9-11, algunos interpretaron que había que llamar a la policía. ¿Qué nos estaba hablando Dios en 9-11? De que venía algo y que todavía, según la palabra, todavía no concluye. Ustedes sabían que en algunos estados de Estados Unidos ha empezado a crecer la lepra, una enfermedad que estaba supuesta a estar erradicada. Y no estoy metiéndole miedo, está en las páginas del internet, está en la televisión. Pasan cosas frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos habló de reparar las grietas personales, ministeriales, restaurar el sacerdocio, de reparar todo tipo de cosas, estar preparados. Mi hermano, yo entendí hace muchos años a no vivir con deudas. De verdad. Y no ha sido fácil, porque la tendencia nuestra es el consumo. Ustedes saben que viven en una nación que es consumista. No le estoy descubriendo nada nuevo, esto es así. Es una nación consumista. Pablo dice que nosotros debemos, que tenemos que aprender a acostumbrarnos, cual sea nuestra situación. Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Y para ambos estoy preparado. He sido preparado por Dios a contentarme con lo que tengo. Yo cada vez que alguien obtiene algo y que yo lo aplaudo a Dios, lo aplaudimos porque sabemos que Dios se lo dio, pero no se lo envidio. Te lo agradezco a Dios y aplaudo a Dios, pero no se lo envidio. Yo le he contado al pastor algo que el Señor me suministró. Yo tengo un auto que es antiguo, pero tiene ruedas redondas, así que todavía me lleva a todo lado. Un día me reí mucho. La hermana Anita, hermana de Yoconda, nos trajo en su auto. Me reí mucho con ella. Veníamos sentados y la hermana Yoconda nos decía que le decían: cambia ese auto, ya es viejo, cámbialo. Y dice: no, todavía me sirve. Y yo digo: es cierto, amén. Ahora, si tú tienes recursos, mi querido hermano, para cambiar algo, tranquilo, esto no es para ti. Es para aquellos que a veces nos afanamos con querer tener un auto nuevo. Y entonces Dios me preguntó, yo fui a ver a un automotor, un auto más nuevo.
El mío es del 2011. Tiene freno a veces. A veces frena, a veces no frena. Es una broma, hermano, es una broma. Es un sistema, antibloqueo system, ¿cierto? A veces. ¿Verdad que es así, Pastor Juan? ¿Es así? A veces, ¿eh? A veces frena, a veces no. Entonces, lo miré y me gustó uno. Y tú sabes, cuando quieres agradar el corazón de Dios, yo me pregunto, ¿y por qué quieres ese auto? ¿Qué te motiva a tener un auto nuevo? O de mejor año. Y entonces el Señor empezó a tratar conmigo. Y usted sabe cuando Dios habla. Media vuelta y para la casa, feliz con el que tengo. Feliz con el que tengo. Porque significaba meterme en deuda. Y una deuda importante, por lo menos de 5 años. Vuelvo y repito, si usted, esto es una experiencia personal, por favor, el pastor dijo que no hay que comprar auto. No, yo no he dicho eso. Eso lo interpretó usted. Porque a Juancito le conviene que vendan auto. O repuesto, ¿verdad? No sé. Perdón, pastor, perdón. Y a Jairo también, ¿verdad? Bueno, tranquilo. Vuelvo y repito, no estoy... Le estoy exponiendo algo con lo que Dios empezó a tratar conmigo. Cuando el Espíritu empieza a decirte, no, porque hay otra prioridad. Hoy yo tengo otra prioridad. Y no es el automóvil, mi pastor sabe. Mi prioridad no es un auto nuevo. Mi prioridad es otra hoy día. Entonces, cuando tú empiezas, Dios, por el Espíritu a tratarte, te empieza a afinar el oído. Es decir, esto no agrada a Dios. Porque la vida que portas adentro, la vida del Espíritu te está diciendo, te guía por allí, por allá no, esta conversación sí, esta conversación no, con esta persona sí, con esta persona no, esa decisión, no es tiempo, esa no es tu novia, ese no es tu tiempo de casarte, tienes solo 15 años, espera, no es tiempo de tener novio, es tiempo de estudiar. Esa es la vida que por, esa es la grandeza de la vida. La grandeza de la vida que tenemos dentro, que nos empieza a guiar, nos empieza a dirigir. Que el Señor nos hable, dígame si no es una riqueza. Que no nos dejó huérfanos, dígame si no es una riqueza. Que Dios no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo para que este Espíritu Santo nos guiara a toda justicia y a toda verdad, para que no anduviésemos confundidos, errantes. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, operaremos en este Espíritu y comenzaremos a ver las cosas desde arriba. Cuando el pastor Hugo fue a Chile, yo no pude ir, tuve 15 días, como 10 días enfermo. ¿Usted cree que todo el mundo entiende lo que el pastor Hugo hace en las naciones? No es importante que nosotros lo entendamos, es importante que Él obedezca. Dios nos mandó 1 mes antes a nosotros a hacer altares en la ciudad de adoración. Hace varios años atrás, mi esposa se acordará, en una avenida principal de mi ciudad, todos los días moría gente, todos los días había accidente, todos los días. Y un día el Señor me habla, dice, anda y ve a la entrada y establece el reino, pon la bandera de la paz y ata el espíritu de muerte. Mi hermano, fui con un par de locos de la iglesia. De verdad. ¿Sabe qué pasó? Nunca más. Hasta el día de hoy, nunca más ha muerto alguien allí.
Nosotros andábamos buscando una casa con mi esposa para cambiarnos y vimos una bien bonita y dijimos, Señor, esta casa, porque teníamos que alquilar un par de años atrás. Y fuimos, Señor, esta casa es para nosotros. Esta queremos nosotros. Eso es lo que nosotros queríamos. Y entonces, por alguna bendita razón, Dios nos miró a los ojos y fuimos. Esa casa se alquilaba. Fuimos y alquilamos otra. Y pasaron los días y la semana y cada vez que pasábamos por allí, esa casa no se alquilaba. Y no se alquilaba y no se alquilaba y no se alquilaba. Y entonces un día con mi esposa dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a soltar esa casa. Porque nosotros la tenemos retenida, porque la queríamos para nosotros. Y cuando fuimos allí dijimos, Señor, esta casa no es nuestra, te la liberamos. Así se arrendó. Mi hermano, cuando empezamos a mirar las cosas desde arriba, cuando entramos en esa dimensión del Espíritu, son cosas absolutamente distintas. No todo el mundo va a entender cuando tú comiences a caminar en la vida del Espíritu. No esperes que todo el mundo te entienda. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, yo quisiera enseñarles otras cosas, hablar otras cosas, pero todavía ustedes están verdes. Estoy hablando versión Andrés, para que lo entendamos. Muchas otras cosas yo quisiera hablar, le dijo Jesús, pero ustedes todavía no están preparados para estas cosas. Mire, mi hermano, muchas veces Dios nos pone a frente a situaciones donde nos dice lo siguiente: te falta una sola cosa. ¿Eso se lo dijo a quién? Al joven rico. Le dijo, maestro, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Dijo, los mandamientos sabes. ¿Qué dijo el joven rico? Yo los he guardado desde niño. Y Jesús lo mira y le dice, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué le pasó al joven rico? Se entristeció. Se entristeció de que Jesús le haya dicho eso. Hermanos, llega un momento en que tú y yo nos enfrentamos a cosas y el Señor nos dice, te falta una cosa. Es algo que supera todas las habilidades, supera todos los esfuerzos humanos. Cuando hiciste todo y nada dio resultado. ¿Alguien le ha pasado esto? Cuando hiciste números, cuando hablaste, cuando dijiste, cuando hiciste, pensaste y nada de eso funcionó. Dios sigue diciendo, pero algo te falta. Es ahí donde aparece Dios. Cuando te dejó hacer todo lo que tú y yo quisiéramos. Cuando Él nos permitió hacer todo lo que quisiéramos, hasta el sudor, el esfuerzo, el trabajo, todo, lo hicimos todo, oramos, ayunamos y nada pasó. Y de momento aparece Dios. Dice, todo esto te lo hubieses evitado si hubieses confiado en mis capacidades, en mis habilidades. Cuando la pena supera la alegría, cuando se supera nuestra capacidad de perdón, ¿de qué echas mano? Cuando no puedes amar a alguien y no lo quieres perdonar, ¿de qué echas mano? Cuando alguien te ha dañado tanto que no te fluye el perdón, ¿de qué echas mano? Cuando no hay para comer, ¿de qué echas mano? ¿De qué echamos mano? Cuando la pena se agolpa en el alma y golpea las emociones, ¿de qué echamos mano? Ahí es donde aparecerá Dios. Dice, para esto te preparé, para esto te he estado formando, para que confíes en mí, en lo que yo he puesto dentro de ti. No es, iglesia,
no son nuestras capacidades, una vez más, no son nuestros talentos, no somos nosotros, es Él en nosotros. Él es la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo lo que nosotros nunca jamás seremos. Entonces se hará realidad lo que dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. No es, si usted me ve de pie, no es porque soy talentoso, es porque Él ha sido poderoso en mi vida. Por eso las debilidades permanecen en mí. Yo soy un hombre débil, no soy fuerte. Toda fortaleza que pudiera tener proviene de Cristo. Todo logro que pudiera obtener se lo debo a Cristo. Pablo dijo, y voy concluyendo: he orado 3 veces para que se me quite este aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad. Porque de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Que esta noche el infinito amor de Dios opere en mi vida cuando no soy capaz de amar. Que el inmenso poder sanador de Dios opere en mi vida cuando estoy enfermo. Cuando el extraordinario poder del perdón de Dios opere en mí cuando no puedo perdonar a alguien. Que sea Dios en nosotros. Por eso el Evangelio no es anacrónico, no se envejece. El Evangelio no tiene fecha de vencimiento. El Evangelio sigue brillando. Y aunque miles de hombres han intentado acallar a la iglesia y su mensaje, nunca, jamás podrán hacerlo. Podrán quemar montañas de Biblia, pero jamás robarán la palabra de Dios de tu corazón. Podrán cerrar todas las casas editoriales, todas. Podrán prohibir el Evangelio, pero jamás podrán impedir que un hombre hable de Dios, de lo que Dios ha hecho en su corazón. Por eso somos cartas vivas, leídas de todos. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, locura para los que se pierden. ¿De qué tenemos que avergonzarnos? ¿Por ser cristianos? No, mi hermano querido. Nosotros esta noche reconocemos en este lugar que estamos aquí porque la gracia de Dios ha sido suficiente para sostenernos. Amén. Apláudale al Señor esta noche. Aplaudámosle al Señor. Por eso, el Evangelio es la vida de Cristo en nosotros. El Evangelio es la vida de Cristo en nosotros. No tienes algo, tienes a alguien dentro de ti. Y cuando salgas por esa puerta, Él se irá contigo a tu casa. Y mientras vas en tu auto, en el tren o en el bus, ve conversando con Él. Cuando mañana cocines para tu hermosa familia, habla con Dios allí. Cuando estés trabajando con gozo y alegría y contentamiento, dale gracias a Dios que tienes trabajo. Cuando mañana suene el gallo por la mañana, 5 de la madrugada, y tú tengas ganas de asesinar ese gallo,
Dale gracias a Dios que un nuevo día se levanta para que tú y yo veamos las misericordias de Dios, para que veamos las bondades de Dios, sabiendo que en Cristo cada mañana es una nueva oportunidad para adorarle. Me gusta la expresión que usa mi pastor, que Dios nos capitaneará, será el capitán de nuestra vida hasta el fin de nuestros días. Amén. Concluyamos dándole una ofrenda completa, cantando al Señor esta noche, en gratitud a todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, aquellas que entendemos como aquellas que no entendemos, aquellas que hemos ido comprendiendo en el tiempo como aquellas que todavía no logramos discernir, pero sabiendo que el Señor, como dijo Salomón, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Sabiendo que Dios tiene el control de nuestra vida, mi hermano querido, el Evangelio se vive, el Evangelio no se aprende, el Evangelio se vive, el Evangelio se vive día a día, el Evangelio se vive día a día, es algo que vivimos diariamente. Por eso Pablo, concluyo con este texto, 1 Corintios 15:10, que ustedes lo saben de memoria. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos reconocemos que eso es verdad? Tributémosle a Dios esta noche el reconocimiento que Él se merece. Usted está aquí porque Dios lo trajo este día para que sea testigo una vez más de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, para que seamos testigos una vez más que Dios nos ha extendido su diestra, que nos ha capacitado y nos ha adiestrado todos estos años. Como decía nuestra hermana Isabel, Señor, entramos al año 30, celebramos un año más de la bondad del Señor, un año más de la bendición de Dios. Yo miraba hoy día un video de hace 14 años atrás, 13 años atrás, del 2010. Muchos de ustedes, algunos eran niñitos pequeños, otros tenían el pelo negrito, otros tenían más cabello. Y yo miraba lleno este lugar, la silla está acá al frente, que casi están encima del predicador. Vi muchos rostros allí, algunos partieron porque Dios decidió en su soberana voluntad llevarlo a su presencia. Pero vi a muchos de ustedes allí, y verlos después de 13 años, algunos llevan en esta casa 25 años, dígame si no es una obra del Señor, del cual nosotros debemos aplaudir y honrar y darle gloria al Señor. Cómo Dios los ha guardado, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha sostenido, a pesar de que han pasado por valles de sombra, por enfermedades, por situaciones complejas, situaciones difíciles. Pero cómo no le vamos a tributar a Dios el reconocimiento que Él se merece, que Él nos ha guardado. Cómo Dios ha hecho posible que nosotros sigamos todavía aquí después de tantos años. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Verdad qué hermoso? ¿Te emociona, Isabelita, saberlo? Juancito, te vi en unos videos muchachitos tocando el teclado, Juan. A André lo conocí así hace 12 años atrás, jugando en la nieve con su hermano, ¿no? Haciendo un angelito y apaleando tierra. De verdad, he visto a muchos de ustedes en los videos. Dime si no es una obra que Dios merece reconocimiento. Que tantos años estés aquí todavía sirviendo a Dios, hermano querido. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. Qué bueno es Dios siempre. Pónganse todos de pie, por favor, y concluimos. Si puede, levantemos nuestras manos y dígale, Señor, gracias. Gracias por guardarnos, sostenernos. Gracias por, Señor,
en las densas tinieblas y en la oscuridad que viví, tú me guardaste. Gracias porque frente al dolor y a la pena, tú me sostuviste. Gracias por Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi Soberano, mi castillo fuerte, mi roca. Gracias. 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 No hay otra expresión en mis labios, Señor, sino solamente gracias. Yo quisiera tener los labios de un poeta y decirte las cosas que siente mi corazón, pero lo único que encuentro es esto: gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias por tanta generosidad. Yo que estaba muerto en delito y pecado, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado la honra de ser sus hijos, el privilegio de poder servirle, el privilegio de ser su hijo, privilegio más elevado en todo el universo, ser hijo de Dios y ministro de justicia. Señor, gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno siempre. Gracias por preservar la vida de esta casa preciosa por tantos años. Te tributamos a ti una ofrenda de adoración, de alabanza, de reconocimiento, de valoración, de aprecio, de gratitud en nuestros corazones por todo lo que tú representas para nosotros, Señor amado. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro hermano mayor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por los dones, por el amor, por la bondad, por la ternura, la guianza, la comprensión, la devoción, el amor, Señor. Gracias por tanto, Señor. Gracias. Entramos al año 30, como nos ha dicho nuestro pastor, al año del sacerdocio, donde vamos a ministrar con mayor nivel de madurez, donde no vamos a depender tanto de lo que hizo, no hizo, de la emoción o del sentimiento, si me habló o no me habló. Vamos a depender de tu obra, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros corazones. Ser reconocido, Señor, porque antes, Señor, era como un animal, como el mulo sin entendimiento, pero gracias a Dios nos abrió este entendimiento y nos hizo entender que nos hizo nacer una nueva vida, y una vida hermosa, una vida eterna, una vida que no tendrá nunca jamás fin, en donde adoraremos al Señor por siempre. Gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, por la vida de todo lo que Él representa para mí como pastor, y para mi familia, para mi congregación en Chile, y para nuestros hermanos en las naciones. Gracias por todos los hombres y mujeres de Dios que tú pusiste a nuestro alrededor para enseñarnos, para guiarnos, por aquellos que aún, Señor, nos disciplinaron, nos formaron, nos prepararon, nos tuvieron paciencia. Gracias por todos aquellos que han tenido influencia en nuestras vidas. Gracias por cada ministerio de esta casa, por cada bebé, por cada niño, por cada adolescente, por cada hombre, por cada mujer, por cada anciano, por cada viuda, por cada huérfano, por cada ministerio de oración, de intercesión, sonido, iluminación, los hermanos de las cámaras de audio, video, los que están en el parqueo, Señor, cuidando, los que hacen aseo, los que visitan, los que van a la cárcel, los que hacen guerra espiritual, los que viajan por las naciones. Gracias por todo, Señor, expresiones del cuerpo de Cristo. Gracias por todos los hombres que ofrendan, diezman, dan de su tiempo, de su servicio, por aquellos que nadie ve, Señor, pero que son muy conocidos por ti. Gracias por todos los que hacen posible que esto llegue a las naciones, Señor amado. Gracias por el cuidado de nuestros hermanos mientras estamos aquí en esta nación, que nos cuidan, oran y nos bendicen. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te entregamos todos estos años de servicio para ti. Seas loado, Señor. Seas adorado y bendecido. Gracias, Padre, que nunca, nunca nos atribuyamos que es nuestra obra. Es tu obra, Señor, y es por tu gracia que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.
Aleluya, sigue aplaudiendo. Amén. Eso es lo que celebramos. La bondad y la misericordia del Señor. Amén, 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 amén. Fiesta Jehová nuestro Dios. Señor, quisiéramos terminar este servicio con una sola palabra. Gracias. Diga gracias. Otro aplauso al Señor. Que el Señor nos lleve bien, en paz y en protección. Nos vemos el domingo. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.